Hay fútbol, gente, último Samsara. Amigo, hoy me levanté a las 12 por primera vez por un calambre en el gemelo. ¿Qué es hasta las 6 de la tarde? Pero no, me levanté a las 12 por un calambre que me mató, boludo. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo. ¿Cómo vinieron? ¿Cómo andás, Pato? ¿Todo bien? ¿Qué, no? Estamos en el auto de Mica. ¿Qué? Ah. ¿Dónde? Vamos. Hay niños. Hay niños acá, me dijeron, sí. Baja fresco, hubiese bajado el buzo. Oh, cómo rompe la bola, No, no tiene buzo. Huevo. Él quiere mostrar sus bíceps, por eso. Huevo. Qué puto, loco. ¿Qué? A mí es su último día, disfruta. ¿Qué? O sea, está el piloto automático el primo, Es que está re doblado. Che, ¿sabés lo que te diría? Pato, ¿qué hace fuera? El mapa, está re bueno el mapa. ¿Por qué parece amigos en NPCs? Primo. ¿Qué hace, bro? ¿Todo bien? Fue en NPCs por doquier. ¿Qué hace, amigo? ¿Todo tranca? Ah, llegaron re tarde, nos tiramos los repasos. ¿Todo bien? Repasos nos tiramos. Hola. ¿Cómo no vieron el evento? Es que nos levantamos a las 6. Uno de fútbol. A mí me habían invitado, pero yo me levanté a las 6 de la tarde. Yo me morí. A mí también. Chao. Está fresco. Che, hay gente en la puerta que no conozco. Amigo, no está Kagu. Estamos jodidos. Amigo, no hay nadie en la puerta. Son unos NPC especiales. Bueno, le voy a hablar a Orne, amigo. Que yo puse la invitación, arranqué, 40. Igual te digo que venimos con invitación de José, el dueño, y fue, amigo, me chupa la pija. Ah, ¿conseguiste el nombre? Sí, amigo. Amigo, yo tiraba al lado de esa entrada. No sabíamos el nombre. Claro, o sea, no es tan. No hay nadie que conozca, pero amigo, yo estoy avalado por el dueño. El de la izquierda. Venga, que venga. El de la izquierda. Sí. Hola. Oh. Hey, bro, ¿todo bien? Hola, Tommy. ¿Todo bien? Opa, ¿qué está? Dame, amigo. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces, facha? Vamos, el último día hoy, Último día. ¿Nos tiramos unos pasos hoy? Hoy nos tiramos unos pasos. Sí. A verlos. ¿Qué onda? ¿Qué onda los pibes, loco? ¿Qué onda, Rey? Vengan a Samsara. ¡Suban la red! Te hago. Te hubo upa. ¡Sí, no! ¡Mira, va corriendo! No. Este va a ser el típico dealer de Molina. Me cago en la piña. ¿Sí? No, mío tiene 14 años, para. ¿Qué te tiró? ¿Cuántos años tiene? Instagram. A ver. Quiero que todos hagan doble bíceps ahí. Todos ahí. Todos ahí, doble bíceps. Todos. Ahí, doble bíceps. Chiquito, te dijo. Está chiquito. Dale, doble bíceps, quiero verlos. No, si tienen vergüenza. A ver, ponete ahí, hacé doble bíceps. Estás bien. Bueno, amigo, me voy a levantar guacha, nos vemos. ¡Los quiero! ¡Cretina! ¡Cretina! Vamos. Lindos son los jóvenes, boludo. Me rejuvenecí. ¿Qué? Aparte, es como cuando chupás sangre, bebé, ¿viste? Y de las menores, ¿qué? Bueno, yo fui delante de ti, nos salimos mañana. Contigo no tengo miedo a pecar. Sí, igual, porque si salimos hoy no vamos a poder ir. Bueno, entonces le dije. No, bueno, si te da el ok. Amigo, ninguno hizo doble bice, estaban rapados los pendejos. Le dije, hagan doble bice. Dale, griten gratina. Cuando apareció con la. O sea, antes de la camarita estaban re piola. Aparece la camarita y se asustaron, amigo. No son cretin boy, de verdad. Un cretin boy, amigo, se rompe la remera y si no tenés remera, se arranca la piel para mostrarme sus fibras musculares y hace una doble bice y grita gratina, boludo. ¿Cómo atrás Samsara para ustedes? 1 a 10. Quiero ver predicciones. De 1 al 10. El grupo no se separe, por favor.
Fila India. 7, no, 7 es muy poco. Para mí va a ser 9. Para mí hay 3 personas. A ver. ¿Cuáles son las 7? Bueno, recién arranca. Bueno, son las 7, nunca venimos hasta ahora. Bueno, nunca vine de día, amigo. Nunca vine de día. Nunca te vi, mira. El momento que nos podemos ver ahí en la otra valla. Para adentro. Alexia. ¿Cómo estás? Ponen la pulsera, así no tengo más drama entre ustedes. ¿Por qué no? Es nuestro último día, Alexia. Sí, son ellos. Hasta las dos chicas. Hola, flores. Es nuestro último día hoy. José Luis dijo que nos regalaba una botella para el último día. Sí. ¿Dónde está? Está allá, mirá. Me trae la pulsera. ¿Dónde está? Allá. Ah, ahí lo vi. Voy a saludar al dueño. Le voy a decir que me trae una botella el último día. ¿Querés venir? ¿Para qué nos ponen la presita? ¿Para qué nos ponen la presita? ¿Dónde está? Ahí, ahora después lo paso. ¿Qué haces, Lucho? ¿Todo bien? Todo bien. Mesa 4. Y hablamos con el dueño. Dale, vamos a setear todas. Vamos a rolear. ¿Qué ganas de rolear, amigo? Tengo necesito la energía. No falta rolear, amigo. Está todo bueno. Sí, bueno, pero dejamos un poquito de roleo. No hay más presión. Nunca vinimos tan temprano, gente. Miren, enfocá arriba, enfocá arriba. ¡Hay sol, boludo! ¡Hay cielo! ¡No es de noche, boludo! Nunca vinimos tan temprano. Y no es amanecer, es atardecer. Vinimos tempranito hoy, ¿eh? Y bueno, hoy es el último día. Está cheto de día el lugar, ¿eh? Nunca lo había visto así, está cheto de día. Está lindo. Que es un 29 de diciembre, que lo quiero en cama. Hace poco estar en mi No hay poca gente, amigos, son las 7 y media, nosotros sí venimos a las 9, 10. O sea, gente, son las 8. Esto se pica más tarde. Siempre venimos de noche, amigos. Igual primera quincena a esta hora, era un kilo. No, no tanto. ¿Qué hace, Lucho? Arranca. Es nuestro último día. ¿Vos ya estás? Sí. ¿No vuelves más? No. Literal, no vuelvo con Capital ahora. El sí, justo lo mío que es de una fiesta zarpada. Es que ya está, tenemos. Desde el 30 de diciembre estamos acá. Y no puedes volver el domingo que viene. Y todos los días vinimos a Sara. Pero el domingo que viene, ¿no puedes volver? No sé, quizá que sí. Hacemos una fiesta de after extendido. ¿Acá? De 7 a 1 de la mañana. Ah, bien. El domingo hace 31 grados. Febrero, ¿no? No puedes. Vénganse, un fin. No, ya está acostumbrado. Ya tengo el hombro hipertrofiado. Claro, pues, tipo, está ahí, tipo, está. Ese hombro es full de estar con la. Dale, bueno, ahí saco. Otra oportunidad. Ahí va la colocación. La chica tiene, esta chica está con ustedes. ¿Cómo se dice eso? Ahí está. Feliz. Bueno, ahí al irse al otro, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama el que estaba con vos? ¿Cómo? Bruja. Ah, que me va a dar una remera como el juguete de recuerdo. Bueno, ¿la tenés? Viene ahí. Bueno, bien, mejor recuerdo soltar la remera. Esperando.
vas a decir alguna botella. Y sí, o sea, no. Para mí tiene que nacer de él, ¿entendés? Es que ayer nació de él, boludo. Porque se quedaron ahí de piola, porque no tiene cabida. Ay, 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 ay.
pasa? No me conoce. ¿Y va? No, no me da los vídeos. Vos si te compras la entrada, te vas también. No la distraigas. ¿Qué? No la distraigas. Tiene que laburar, ¿no? Sí. Está Asan allá, tenés que darle bien. ¿Quién está? Asan. No sé quién es. Tiene una bizarra sesión, Asan. Y tiene un, es un capo. Ahora lo voy a traer. Papá, ahora lo va a traer. Ella lo va a traer, vos no lo vas a traer. Yo lo voy a traer. Ella tiene los precios. Ahora que lo... No. ¿Quién es? Vení. Se lo voy a presentar. La mina más linda la llevo a Luis. Okay. En el barrio la llevamos, a ver, okay. Acá estamos coronados. Avalo, avalo, avalo. Escuchame, ¿eh? ¿La guacha linda? Es media hora, es media hora. Es media hora, sea el sol, pelotudo. Todos los samsaras estuvo. Yo no lo vi. Yo lo vi, estaba perdido una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Diego. Menos mal que te levantaste. Casi te perdés esto. Sí, no dormí nada. Y después del último día, bro. Sí. Ya no. Eso creo que es lo más nacido del último día. Espero que si venga más gente, no hay nadie, bro. Sí, pero para mí es muy temprano. Es el último día, Mar del Plata. Muy temprano. Están todas las mesas vendidas, creo. Esta noche quiero hacer.
que estamos en Sara, amigo. Estamos muy bien en Sara. Este, mira cómo baila, ¿eh? Mira cómo baila este. ¡Ey, Pato! Pato está comiendo. ¿Dónde? En la burger allá, donde... Voy, yo voy. ¿Vamos? Vamos a rodear. Vamos a rodear porque no hay nadie por ahora. Hola. ¿A la que traje yo? No, la que te acabo de saludar y la amiga. Miren, gente, nunca habíamos visto esto. Hermoso. Pato está solo comiendo una hamburguesa. ¿Por qué hace eso? Lo banco. Dale la papá. Pero que nos diga, boludo. ¿Cómo hace para envolverte? Si no estoy mañana, tal vez. Pero algún día voy a tenerte. Comemos una burger, yo tengo mucha hambre, boludo. No, comí. El tipo ha comido una burger antes de arrancar, ¿eh? Total, ¿Eh? ¿Ya la comiste? ¿La pedimos? ¿Nos pedimos una burger? Amigo, yo estoy cagando. ¿Nadie comió? Me comí solo una. Ah, burger. Ustedes comieron. Hola, papá, ¿todo bien? No empecé a tener, amigo. Sí que... ¡Viene! ¡Están buenos! ¿Pedimos? Sí. ¿Están buenos? Ah, bueno, yo me pido una. Yo tengo mucha hambre, lo comí nada. Nos comemos una burger y arrancamos, boludo. Yo tengo mucha hambre y no da eso. Se la sacan al toque encima. ¿Dónde se compra? ¿Cuánto está? La doble mi... ¡Ey! Está re caro. ¿Cuánto? 1900 la doble. De tu mirada. No, Male se fue a Buenos Aires, gente. Se fue hoy. Hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Acá para pedir? Sí. Te pido para mí... Una doble. Es este, puede decirme. Ah, es el menú After Beach. Claro. No tienes doble. No, nada. Ah, bueno, dame una simple con papa, viene. Con papa solo aparte. Ah, bueno, dame una simple. Dame dos simples. ¿Dos simples? Sí, está fácil. Sería 2600. Dale, te voy a comer copo. Para activar, viste, hay que tener energía para la antaguacha. Chicle no vendés, no, porque si yo tengo un olor a carne en la boca. Yo le pedí dos burgers, amigo. Tengo mucha hambre. ¿Por qué se cagan de risa? Salen al toque, ¿no? Sí, salen al toque. Buen chi, dos burgers. Ahí te lo pagué, amigo. ¿O no? Te lo pido. Dos burgers simples. ¿Cómo estás? Estoy bien. Yo me pedí dos burgers simples. Para mí. Él no sé qué se ha pedido. Bueno, me siento. Tengo un hambre, yo me pedí dos, amigo. Son muy buenas burgers. No me la pido. Ey, para hacer el after beach, Es que yo tengo mucha hambre, amigo. Gracias por los 300 bits, rey. Yo, gente, no les voy a mentir. Hoy siento y presiento que hoy se viene alto Samsara. ¿Para vos? A mí también. Es lindo verlo de día, boludo. Tenemos que verlo. Y el último día, sí. No, nos vamos hoy a la noche. O sea, la madrugada. Incluso me mandó un audio, ¿eh? Yo sé que le falta transferir yo. Ah, dice que le transfieras.
que necesito guita. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto? Me falta... Era 13. 5. 5, 5, 100. Mándale eso, yo le mando al otro. ¿Quién sacó fondo, chat? ¿Cómo era el tío? Este es el mío. ¿Te lo mando a vos? Mándame el mío, yo lo transfiero al ruso todo después. Y después me te da las 5 lucas que te falta. Gente, Franquito no tiene más plata. Bueno, para ti, si ya no voy a la noche, estoy jodido. Pero encima esto ya es de mi viejo. O sea. Baile punto argentino. Mirá. Es lo que me queda. Yo puedo 5.000 nada más, mi viejo. Baile punto argentino, gente, es el alias. Mi viejo me pone, estoy liquidado con la plata. Sálvenlo, sálvenlo. Mi viejo me pone, estoy liquidado con la plata, algo podré darte mañana y mi vieja me pone, yo puedo 5.000 nada más. ¿Qué pasó? No. Vamos a comer y vamos a tirar. Está bueno, acá para mí para pasar el día está bueno, eh. Sí. Se come una burger. La burger es mejor que la burgería. ¿En serio, me sí? Me gusta más. No, la sub todavía no la puedo retirar. La sub no la puedo retirar todavía. Ahí le transfiero al ruso, era 13, ¿no? Sí. No me anda el celular, boludo, no me anda. Es que el sapo, ¿por qué no se acá? ¿Comiste pato vos, Charo? Comí una toda. ¿Te piste otra vos, no? Sí, una más. ¡Hola! ¿Qué era tú? ¿Me gritó, amigo? ¿Qué dijo? No sé, pero me meritó. La miramos una hora. La pegaban un balde de agua, viste, lo usaban todo. La pegaban. Mira la foto que subió un señor de Brunito a una Instagram. Sí, la foto vieja. Eso es racional, amigo. Y bueno, gente, se fue terminando esto. Y es el último día, ¿no? Todo lo que empieza termina. Todo lo bueno termina. ¿Está la 2? Esforzante. Gracias, Jonathan, por 300 pesos, gracias. Te dieron mucho, Jonathan. Lo importante es que se la pasó muy bien. No nos podemos quejar de nada. De ¿tienen los papelitos? Capo, es una zona, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Vos tenés el papelito? Gracias. Gracias. Oh, orgánico, boludo. Gracias, Gonza, por 300 pesos. Ah, toma todo. Che, no me deja transferir, amigo. Ah, rey. Tiene pinta, ¿eh? Es riquísimo. Me dice algo, salió mal, tengo otra cosa, no pasa nada, Nico. No pasa nada, Nico. Nico Río. Sí, Nico Río, te quiero mucho yo también. Fue la comida más rica y la más mierda. Oye, gente, el último Sanzada, estamos comiendo ahí una hamburguesita, gata piola, y ya está. Tenemos que haber venido más días hasta ahora. Pues si queríamos, no sé, nos levantamos muy tarde, amigo. Pero hoy fue el día que más tarde nos levantamos y vinimos. Hoy fue el día que más tarde nos levantamos a las 6. No volvimos igual. Nada. No.
vas a comer el último día, ya te dije, me voy. Pero vos sabías que me iba a comer el último día. Y yo le voy a apurarte si mañana te... No, la peor hicimos larga. Aparte yo me había bañado cuando llegué de... Está buenísima. Está muy buena, para hacerte acá está buenísima. Uno está con Mori haciendo cabalgata, no sé, ¿no? Papá viene, Bruno. Servilleta, ¿eh? Primero. Este pan es de batata, gente. ¿Cómo? ¿Qué pasa acá? Mira que nada. Yo no me metí nunca al mar. En este verano nunca me metí al mar. Nunca, Yo tampoco. Gracias. Ahí te das cuenta, Gabo. Ahí te das cuenta que creciste. Cuando sos chico, te metes todos los días al mar. Y cuando sos grande, vas todos los días a joda y ni pensás en la playa. Y después al revés. Cuando sos más grande, volvés a lo de antes. Playita chin y mar. Es una locura. No, no me quiero meter la mano, alta paja. Gracias, Francisco Barcelona, por 500 pesos, gracias. Hace frío, gente, ahora. Me puse la Valencia. Mami, no te hables, no te. Gracias, Celsasco 10. Hola, Vini, ¿cómo estás? Gracias, Celsasco. Vacaciones. Va a tirar para la Asunción, amigo. Está buenísimo la burra. No es tan aceitosa. A mí me asquea mucho si es aceitosa. Es perfecta, ¿no? Y me gusta que no haya tanta carne, porque si no, si hay tanta carne, se lleva el sabor del pan y del... Es que es demasiada. De la burger que comimos en la hamburguesería también era desmayada, pero era tanta hamburguesa que te, a mí masquea y le saca el sabor al queso, al pan. Por eso, para eso como carne picada con la mano, no sé, está. Está bien, Juan Cruz. Echarle el comportamiento. No, está bueno, bueno. Gracias, Valiente, por los 30 pesos. La cantidad de cosas que pasaron ayer, amigo. Es TMT, es una cadena famosa de hamburguesería. Casi perdemos la llave del auto de Bruno. Pinchamos. Nos pararon dos veces. Encontré la llave del auto de Bruno en el baúl. La dejó arriba del baúl. En Mute, amigo, que pasan 200 personas por segundo al lado del auto. Lechita.argentino. No, gracias al auto para la solución. Qué grande, el jefe de Bowser te van con una locura, amigo. El alias de franquicia de baile.argentino. ¿Así no? Sí, eso decía lechita.argentino. Sí, lo podría cambiar, pero... Yo los amo, Fede, de lobo. Oh, buena música. De ayer acá, esto como estuvo, todo bueno. Sí. Estuvo muy bueno. Gracias, Yanina. Tres lucas te mandó. No, Yanina. Es Yanina M de Cuba, amigo. Tres lucas te mandó. Tres lucas me mandó Yanina. Gracias, Yanina. Gracias, Yanni. Te quiero mucho, nos vemos después de Samsara. Nos la cruzamos una última vez. Che, me quiero comer un chicle, amigo. Tengo mucho olor a la voz. ¿Tenés? No. Yo sé que sí, que es mamá. Porque abrí la reunión, pero me acordé que lo dejé en el auto. Ah, igual en un kiosco. Vamos a comprar. No, pero no hay chicle, no hay chicle. ¿Cómo no hay chicle? No, ya fui. Quise comprar. Vamos. Chupetí también. iHals. Al de menta. Ver lo que esconde ese pan. No hay chicle en este kiosco, yo quise ir a comprar chicle. Gracias.
Gracias, Janina. Te quiero mucho. Ahí viene Jaco, no entiende nada que hacemos acá comiendo hamburguesa. Un poquito, boca. Sí, 10 de 10 creo que se queda corta. ¿Qué haces? Rolíe, amigo, si tenés hambre, comete una hamburguesa acá. Te amo, Janina. Una hamburguesa. ¿Dónde caí? ¿No? Ay, ven. Ey, es muy rica. ¿Le pudiste transferir al ruso? No, que no me anda la aplicación, no sé por qué. Le dije que a mí no me anda el transfiero. 13.000 pesos, amigo, los rusos. Violaron Mar del Plata. Mar del Plata es muy caro. No, está bien, amigo. ¿13.000 pesos de qué? A la semana. ¿Cuándo te pensás que se gasta, amigo? Amigo. Che, farfé una mesa con un viejo mío millonario y me regaló un barón de... ¿Diego Díaz? No, otro. Y ahora volvemos y barro. ¿Eh? Y me habló una mujer, así que ya estoy feliz. Chao. Sí, pasa. Me dejaron solo 10 minutos y ahí me regalaron un gancio. Se va llenando de gente, ¿no? Así que vos estoy para rolearla, escuchame, de piola lo digo acá, en vivo. Hoy me chapo una yo en vivo, me chapo la pija. Corta, barro, de control orto. Vos también igual. Bueno, mano. Si podemos hacer un grupo de dos, vamos. O sea, el objetivo de hoy es chuparnos las dos a la vez, no voy para mí. Dale, lo hacemos. Ahora mi objetivo es comprar un chicle, tengo una hora de hamburguesa. Sí, creo. Ahí conseguimos. Vale, tenemos que comer ya, igual. Ey, es muy rico, amigo. Es muy rico. Si quieres, activo, pato, Estoy bien. Pégate. Si tu cumpleaños no me va a pegar más, ya va a alcanzar. ¿Cuánto tarda más o menos? 3 minutos. Bien. Día el Chipo Live. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la banda, mi amigo? Rodri, Rodri, Pato, Rodri. ¿Cuánto un poquito acá? Tengo la hamburguesa acá. Obvio, sí. Muy bien. ¿Puedo comprar un chicle? Pero para mí no hay. A mí mismo. Mientras hago come, vamos a comprar un chicle, amigo. Bueno, ¿en el kiosco ahí? Yo tengo una nueva hamburguesa, amigo. Comprá. ¿Eh? No, tengo. Ahora que te dejó la hamburguesa. Si no me dices, no, el primo se queda. El chico no sé quién es. Pato, te doy un celular. Y por eso volvía. Por eso volvía. Te juro, no me lo olvidaba. ¿Dónde vas? Ay, ¿dónde vas? Pero voy a comprar un chicle. Pero no se vayan todos, uno que te ha ido ya. Yo me ¿otra más? Okay. Bueno, vamos a comprar un chicle, dale. Tengo mucho dolor en la boca. Se va picando a saludar a la gente. Vamos allá. Cállese, oye el celo, pato, amigo. Se va picando a saludar, Me rellenó, amigo.
lo deja olor rico en la boca? No hay de menta. ¿Lo deja olor rico? Frutilla es rico. Me va a lo rico. Comete uno. Thank you.
Bajame, me da miedo, tengo vértigo. La pelea está reñida. No, eso es un bot. Tengo vértigo. Vale, creo que tengo una vez. Rompe a los chicos si querés que repartas. ¿Qué? Ellos, Mario. No, decíle vos. Yo no tengo tanta confianza con ellos. No tengo confianza con ustedes. ¡Llévame! ¿Todo bien? ¿Cuánto necesitas? Ahí te consigo. Alexia, son tres amigos míos. ¿Un pesito? No sé, no puedo, pero preguntale, tres pesitos. A mí me hace para dar siempre a Cobo, por eso. Jame. Pero preguntale a él. Pero preguntale, yo no tengo confianza con él. Pero para que acomodo la mesa. ¿No le vas a dar? No sé. Ay, vos no. Al dulce preguntale. Preguntale vos. Dame vergüenza a mí, che, voy a hacer pesitos. Pero le van a dar que se trabajan en puerto, no sé. ¿Qué te la 8. ¿La 1? ¿La 1? Ah, no, no le vamos a armar una. ¿Está llenado en el chat? Vamos a ponerlo a él en la 1. Bueno, dale. Es un chistecito. Es un
8 de los 7. Les va re bien. Intentamos que no vaya bien. Bueno. Sí, va bien, mirá. Y lo estás logrando. 80.000 personas están viendo ahora. ¡Ay, buenísimo! ¡Hola! ¡Hola, mamá! Bueno, la dejamos. Vamos a comprar un chupetín al kiosco. Vamos a comprar chupetín. Nos vemos. Yo tengo a la Fedu y a la Babi, que están bien para que entren. Ah, sí, no, las hago pasar. Esas también. Sí, sí, las hago pasar. ¿Ya terminó de tocar? Babi. Sí, sí, ya estamos. Mira cómo baila el chiquito.
distinto, boludo. No voy a aprender a luz todavía. Flash lo tengo que saber utilizar. ¿Qué? Sigue buscando a Lucho, no lo encuentro. Se escondió. Ya fue, sigo, ¿no? ¿Dónde están los pibes? ¿Qué pasó? ¿Te vas? Sí, me voy. ¿A dónde? ¿Qué? ¿A dónde te vas? Me tengo que ir. ¿A dónde? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Todavía que me siguieron todos. Bueno, después te van a seguir. Tranqui, tranqui. ¿Ves acá? No, gracias, no tomo Coca-Cola. Tomo Pepsi. Toma Pepsi yo. Porque la Pepsi hace mejor. Sí, no, para mí. ¡Nos fundimos! No, ¿cómo que nos fundimos? ¿Por qué nos fundimos? ¿Cómo que tiraste esa? Nos empieza a pintar a todo el mundo. Nos empieza a todo el mundo. Todo gratis, todo gratis. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Mátela ahora! ¡Pará, pará, pará! ¡Me quiere desnudar ella! Chica, te quiere vender el nudo. ¿Te quiere ver el físico? Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Ahora te la hago acá. ¿Te da una sopa toda? No. Soy puro. Bueno, ponete la musculosa ahí. Tenés una pelusa ahí. Ah. Gracias, José. Disfrútala. ¿Dónde está Lucho? No sé, boludo. Tiene que parar. Estaba en la barra. ¿Estás esperando? ¿Estás en la barra? Sí. Chau, chi. Espera, ya está, mirá. Lucho, ¿estás mirando? Ahí lo vi. Chau, chi. Lucho. Te traje dos buenas explotadas, ¿Y la zona 2? Sí, las tengo que acá el precinto. Me gusta que lo jueguen, ahora lo estoy regalando así como si lo regalaran. No, ¿querés ver a las guachas? Agarranza, vení. ¿Acá? Depende, y vos las ves si me das más o no. Vale. Mira, tengo la de Samsara. Ah, ya estás acá, directamente. ¿A dónde están? ¿Están acá o no? Ay. Acá están. ¡Pedro! Te quiero presentar a Lucho, ¿verdad? Hola, Lucho, ¿cómo estás? ¿Y ahora? Te dejo acá. Amigo, ¿estás contratado ahora? ¿Y pues ya está, Bobby? ¿Y la Bobby se fue? ¿Esa es una? Sí. Bueno, muy bien. ¿Está bien? Yo tengo los precintos. Ah, vos subís, vamos. Yo estoy llenando el VIP. Entonces me dije, che, dame cuatro precintos. Bueno. Tres. Buenas. No, no me gusta esta conversación, no. Buenas. No es por ahí. Qué buenas vibras. Claro. Tipo, es por ahí. No, si claro, es copada y todo, le digo, entra. Pero tengo que venir a hablar yo. Claro, ella vino a hablar. Ya te escuché, tío, en la 3 de la tarde escuchándote. Bueno, bien. La rompiste todo en el micro. Aparte del fútbol. Y la otra cosa te iba a decir, yo te iba a decir que había mucha gente en la cancha al principio. Y estaban todos pumpa. Sí, es verdad, y sacamos. Y sacaste uno cada uno y podés irme para el matando ahí. Bueno, gracias. Y Bobby la que tocó recién. Muy copada, estás buscando así. Estoy buscando así.
Es difícil encontrar una buena banda como esa. Sí, bueno. Me imaginé cuando la viste ahí que... No, que es mi amiga, bueno, la conozco. No le vas a encontrar. ¿Para esto está arreglado? No. Ah, ¿esto está guionado? ¿Esto es trucho? No, no, la verdad que no. Te voy a mostrar algo como que vos le diste a Pulsea. Me quedan dos. Podría haberla conseguido. ¿Qué número? No, pasen un saludo, Brado. Está pegado ahora, ya estuvo el pan, ¿viste? La otra te queda apretada. A ganar el juego. Ahora meteré cuatro más. Eres el ganador. Vamos a hacer un cumpleaños. Hola, ¿es tu cumpleaños? ¡Feliz cumple! ¿Qué? Sí, pero arranqué hoy, primer y último día. No, vuelven el domingo. Primer y el domingo vuelven para la fiesta. No, en serio, me dijo que volvía. ¿Qué? Empezó el gimnasio, eso es bueno, igual, que empiece de nada que empezó a callar por vos. Che, Tommy, yo arreglé la puta por vos. Claro, gracias a vos, estamos re bien. Tomamos 500 chupitos. Claro, bien. Ah, es un ejemplo a seguir, entonces. Dale, le decía a mi mamá que lo siga. ¿No? Tenemos ya el VIP. Me están dando presito para que lo llene. Vamos afuera. Yo ya traje dos, voy a traer más. Tengo la remera de Samsara. Vamos afuera. ¿Cuál le dice a Jaco? Miren. Jaco Samsara ahora. Ya podés rolear la máxima. Tengo la función de llenar el beat de gente piola. Bien, okay. Muy buena función. Ya estamos acá. ¿Qué? Vamos. Acá. Tenemos una misión. Sí, llenar el beat de gente piola. Tienes tres presentes igual, no hago nada por eso. ¿Y llenarlo por el triste? Tiene que ser un grupo muy reducido. Te invité todo. No me acordé. Y unos pares presentes más. Vamos a buscar gente afuera. Vamos los dos, vamos los dos. Tres nada más. Me dijo, primero me dio dos, ahora me dio cuatro y me dio seis. Cae a poquito. Tenemos que buscar un grupo reducido de mujeres, porque ahí hay tres. Me dijo que solamente chica linda. ¡Eh, está helado! Yo creo que eso es bastante. ¿Cómo es? Creo que es bastante. Mira, si la queremos hacer rápida. No, vamos a aventurarnos. Ahí hay tres guachas, porque tiene que ser un grupo de tres. ¡Eh, helado, mi amor! ¿Cómo ahí estás? Hay tres guachas justo. Te amo, rey. Mañana vuelvo allá a Buenos Aires y vamos a entrenar juntos. Pero no están tan buenas. Te amo, amigo. No entra nadie. ¿Eh? No entra nadie. Hola, Rey. ¿Está bien? No. ¿Gratis? ¿Para qué se tiene narcotraficante? Gracias. Vamos a tomar otro regalo. Este es un NPC que ya lo usaron una vez. Te fuiste del VIP, llame. Llame. Te fuiste del VIP. Una propuesta para nosotros. ¿Qué eres? Decí la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Necesito 300 nada más. ¿Para quién? Para caer las guachas. Para las tres pibas, sí. ¿Cuáles son? Ellas tres. Ahí se lo ganan. Sí, a ver, los tengo que ver, a ver. Los tengo que conocer. Hola. No me hablas. Ya punto negativo. Ya punto negativo, no me contestaron. Está todo de trampa. Voy de nuevo. Está todo de trampa. ¿Todo de trampa? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Todo de trampa. Todo de trampa. ¿Cómo están? Bien. No, traca. Todas amigas de él. Vos ya calzaste. Ya se trabajo acá, amigo. Ya estás. Me la regaló el dueño. Ya veo, está vitalicio. Veo todos los días acá, boludo. Estuve cansado vendiendo de los últimos días. Vamos a cambiar. Y estaban matadas. ¿Qué haces, Rey? Igual después me la voy a sacar la remera de Samsara, tipo cuando termine de meter gente, me la saco. ¡Ey!
de ahí por ahí. ¡Hola, compañera! Yo trabajo también acá. ¿Cómo estás? Hoy arranqué hoy. ¿Vos, cuál es tu laburo, compañera? Cajero. ¿Cómo? Ah, bien ahí. La caja donde... Conocí a mi compañera de trabajo. Te amo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos? 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 ¿
por acá. Sí, pero vamos por acá. Vamos rápido. No, boludo, porque... uno que estaba en la casa conmigo le dije que me traiga. Me trajo. Ah, vivís con hombre. Sí. Me cobra más el ojo todavía. Alma de poeta.
tomar? ¿Pero vos lo comí o me pusieron una? No, pero yo tengo que manejar, no puedo. Ah, verdad, boludo. ¿Se lo tomaría? Mirá, Sofi, trabajo acá. Mirá, Sofi, trabajo acá. Somos compañeros. Me la regaló el dueño. Sí. ¡Ea! 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 ¡
Pero me presenta una que yo ya le había dado, estaba acá adentro la piba. Esta me dice, te la había dado yo. Un chanta, boludo. Para mí vos estás mintiendo. No, boludo, yo no. Vos tenés más cara de chanta que yo. Pero boludo, Bueno, esa es una chica, no tiene nada de ese. Pará que quiero ver si sos. Soy ese, soy ese. Soy ese. Gracias, ¿eh? Está explotado el chabón. Mirá. Qué balacero, boludo. ¿Cómo? ¿Viste cómo pinta el Instagram? ¿Dónde crees, boludo? ¿No le creen que está explotado, boludo? Tiene verde, que coge la droga. Está explotado el chabón. ¿Cuánto porcentaje de grasa en cuerpo? No, no sé, ¿querés verlo? Un mes en mar plata hace mal al cuerpo, loco. Es una mentira tremenda. Bueno, Emma. Él. ¡No! Bueno, vamos por este. Vení. Claudio y su capa, amigo, la rompe, boludo.
Vamos a meter a Claudio, vamos. Ahora consigo una pulsa. Ahora, ahora, vení conmigo que pido más. Y bueno, ahora, ahora le permite, ya tengo la nota. Vení, Chaco. ¿Cuánto se quedó chapada a la mina, a la mina de mi watch y lo rebotó? Lo acabo de ver. Amigo, el primo se quiere levantar la guacha que yo traje. ¿Quién es el primo que cierra el orto? El amigo, tarde zarpado. Y amigo, sí, se levanta tarde, hace chilombo, con mí y encima... Y encima vive en otra casa. Claro, oh. Claro, beso salado. Cómelo, vamos. Duerme donde yo duermo, come lo que yo como. Se quiere arreglar mi guacha. Se está equivocando, ¿no? Se está equivocando, boludo. ¿Qué hacemos, boludo? ¿Lo echamos al primo Luis? ¿Se van? ¿Qué? ¿Se van? No, mamá. No. ¿Lo he hecho el VIP, gente? No, para mí, sí. Para mí hay que dejarlo que el rebote quede picado. El amigo lo va a rebotar. Obvio, ya lo sabemos. Para mí tenemos que esperar que el rebote quede picado y ahí estamos atentos y vas y lo pintás vos. La mina quiere comprar mío, la mina me habló, digo, vas a Samsar, voy por vos, me dice. Bueno, vos dejalo en el diálogo, yo lo que pensaba, creía que va a poder y ahí te cortamos la pierna. Y que comés la boca y yo me comé la mía. ¿Puedes decir que el primo fue el antihéroe de Mar del Plata? Sí, para mí fue porque... El anticristo. Era la mujer. ¿Qué hace, Rey? Esta quiere ser famosa. ¿Se enojó? ¿Qué pasó? Pasa que dos es difícil.
el interior, en segunda quincena pone todo en la primera. Yo estoy el 29 de diciembre acá. ¿Cuándo? El 29 de diciembre. Y estoy muy liando porque dije, bueno, fue tipo pinta. ¿Pero dos meses? ¿Eh? No, ¿cómo dos meses? 29 de diciembre. Bueno, de Córdoba acá. De Córdoba, ¿qué onda? Primo. ¿Qué onda, crack? Hola, sí. Chat, ¿qué onda? ¿Eres Pato? ¿Saluda? Yo soy CNPC. ¿Quiénes son, señorita? Sofía. CNPC, bueno, de Córdoba, ¿y se quedan hasta cuándo? Hasta mañana. No, ¿y vinieron? Vinimos rápido. Ah, bueno, bien, vinieron el fin de la puta piola, viene ahí. Bueno, cheto. Viene ahí, no, yo me quedo hasta el 15 y la extendí. Qué bueno, me quedo una semana más. La otra que hiciste.
afrodite. ¿Qué es eso? Como la diosa. ¿Qué? Como la diosa afrodita. Mal viajado, amigo. Amigo, corte, mira ese reclamo de las guachas. A vos te queda más lindo. Y bueno, te voy a meter a la casa mañana, a la 10 de la mañana. Yo también, bueno. ¿Eh?
zapato. Me robó la guacha todo. Me robó la guacha. Ay, yo le invité. Amigo, tan equilibrado. Le juro que no entiendo a qué te refieres. No, te juro que no entiendo. ¿Lo tira de chiste o...? Para mí no, la tira de real. No es lo mismo cantar, pero... La chica se llama... Afrodita se llama. Creo que es un travesti. Afrodita es el nombre de trago. Mirá, mirá. Chica Afrodita es. Mirá el primo. ¿Quién se la canta? ¡Oh! El primo es así, boludo. ¿De dónde se sale? ¡Ey, pasaron! No podés tomar alcohol siendo menor. Come. ¿Cómo te llamás, boludo? ¿Cómo te llamás vos? ¿Cómo te llamás? Sos una menor que mintió con la edad. Yo me llamo Fran. Buena onda. 18, boludo. Del mercho.
Desde el cielo, que la tierra,
arrancaba ni en pedo. No va. Igual, como le queda poca batería, ya no larga tanto sabor. Para la manija va. Para la manija ahora. Para la ansiedad. Mira, está el. Está el. Es una cagada. Es una cagada, no tiene batería, tiene sabor feo, bro. Pero no es eso, estúpido. No es que es water fucking melon. Watermelon, man, watermelon. No anda bien entonces. No, amigo, no tiene batería. Tiene sabor feo. Y eso te da cáncer. No, no consuman eso. Le puso tusi, amigo. Dale, Chaco. Ah, eres en la cabida, boludo. Guacho, esta guacha vende vaporizador, amigo. 11-32-85-27 es el número, amigo. Hablen en el WhatsApp, todos los vaporizadores que quieran. Supreme, no son Supreme, número, pero amigo. Vienen de China. Es mi número ese. ¿Qué? Perdón. No, la puta
podemos empezar a analizar. Así que... A mí ese está solo, bueno. Este... Me gusta, ¿eh? Ah, no, está... me gusta, vamos. Y es verdad. Sí, no sé. Hola. Sí, sí. Yo hago lo mejor que puedo, amigo. Siempre. La misión es que vayas al VIP y te bailes un tema con nosotros. Obvio. Listo. Obvio, sin duda. Dale, dale, ponételo. Buen collar tiene el muchacho. Tiene collar de la música, al pibe le gusta la música. Mal.
acá fueron a comer hamburguesa abajo. Nos hemos acompañado. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos. Va a ser alto gesto. Ven ahí, vamos, a mano, a mano. Dale, permiso. Permiso, brother. Vamos a comer a la chica que está comiendo una hamburguesa. Ay, mi amor. Mi amor.